Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la Yamaha XT600 customizada a estilo Scrambler. Como veis, es una moto que se predispone a customizar a este estilo por la moto base que es. Las llantas son las originales, al igual que las barras de horquilla, basculante y por supuesto también chasis y motor. Lo que hemos hecho, lo que nos hemos centrado en la customización ha sido en la elaboración de guardabarros delantero, por supuesto también de trasero, luces en general, incluyendo intermitentes, faro, piloto de freno, también un cambio en el manillar, depósito, asiento con su base de asiento, cierre característico, escape con parte de colector y soporte de matrícula, entre otros, como por ejemplo también los filtros de aire, uno a cada lado, irían en este modelo uno y ahí se vería el otro. Una moto de 600 centímetros cúbicos, como veis asoman dos colectores que se juntan a esta altura, se prolongaría por detrás del chasis y esto sería tarea que hace Racer Spirit para la adaptación del escape Super Trap. Este escape Super Trap es un escape americano que se regula en sonido, cuantas menos arandelas más sonaría, así que nosotros la tenemos con varias arandelas para cumplir con la normativa y no exceder en decibelios. Por cierto, se llama anti-spark system, es decir, para que no salgan chispas. Es un escape habitual para hacer salidas al campo. Y bueno, acerca de la moto, es un modelo de 600 centímetros cúbicos. Arranque a patada únicamente, echaríamos en falta el arranque a botón con pulsador. Pero bueno, todo tiene sus pros y contras. La verdad que es una moto que arranca perfectamente, está bien carburada. Y bueno, sí que es verdad que hay que tener un poco de fuerza en la pierna porque es un modelo de un solo cilindro con bastante compresión y 600 centímetros cúbicos. A ver si se alcanza a leer 2KF en el otro lado del motor. Se lee mejor. Ahí estaría, 2KF, lo pone en vertical. Y bueno, aquí está el otro filtro de aire, el bombín de arranque, las llantas en dorado, el propio basculante con la pegatina Café Racer Spirit. Hemos querido poner el logo aquí para resaltar, ya que en el propio depósito, en esta hendidura, no entraba el logo que tenemos circular, ya que excedía en tamaño. Este es un loguito más pequeño y se lo hemos puesto a las iniciales. Y como veis, hemos puesto un depósito mucho más pequeñajo al original, aunque se podría adaptar, digamos que la mayoría. Todos estos tendrían un túnel similar, ya que son motos, depósitos de motos de los años 70 u 80, bastante similares, y adaptarían relativamente bien. Y en cuanto al asiento, como veis, aparentemente monoplaza, pero lo hemos conseguido homologar biplaza. Echaréis en falta los reposapiés del pasajero, los del conductor están muy visibles, sin embargo los del pasajero los hemos retirado. Como veis, son desmontables. Y bueno, antes que nada, como prometido, arrancaré la moto. Tengo aquí las llaves. Ahora veréis que me cuesta arrancarla por hablar. Pero generalmente arranca a la segunda patada sin problemas. Lo que haríamos es girar la llave del contacto, abrir el aire. El grifo lo tenemos encerrado aquí. Aquí lo dejaríamos en abierto, para abajo. Y lo giro un cuarto de vuelta más para la reserva. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es apoyar aquí el móvil un segundo en la Suzuki GT380, a ver si se mantiene estable, y confiemos que no quiero quedar mal, me arranque en la primera patada. Así que preparamos la pata, luces en off y nos centramos en el arranque. Primera, efectivamente, y como veis, una vez arrancada, mantiene el ralentí perfectamente. Ya veis el escape, como tiene un sonido característico. Por cierto, esta chapa, la curva, la hemos puesto a propósito para que no manche esta zona. Ya veis que expulsa gases, está toda la zona negra y mancharía toda esta zona de no haber puesto la tapa. Por lo demás, matrícula provincial,
testigos integrados, intermitentes más pequeñitos, tienen forma de gato y así se llaman, cat eye. El faro delantero es un Bates 5 3/4, habría numerosas opciones. Este faro es de 5 3 cuartos, este faro es de 4 y medio, hablo en pulgadas, este pequeñaco sería de 3 pulgadas y pico, y el Bates que está colocado sería similar, bueno, del mismo tamaño que el azul que tenemos ahí. Más guardabarros artesanales, estos son de forma más curva, sin embargo aquí hemos elegido uno más ancho, más tipo scrambler, que sea un poco más bruto. Y bueno, la verdad que se ha convertido en una moto muy 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 divertida, se conduce genial. Lo que tiene es menos autonomía, ya que hemos primado la estética a la funcionalidad, pero igualmente si quisierais se podría adaptar sin ningún problema, por ejemplo a la XT600, el depósito de la Honda XL. No sería la primera vez que jugamos con el cambio de depósitos, por ejemplo el de abajo también se podría adaptar sin problema, o ese otro, fijaos qué bonito, depósitos de los años 80, los conseguimos en Francia su mayoría, o directamente en páginas como eBay. En este caso hemos adaptado un depósito muy pequeñajo, pero si os fijáis hace muy buena línea con el asiento. Y aunque digáis que no, es biplaza en papeles y ha quedado así reflejado. Para homologar la biplaza hace falta colocar un tipo de soporte y nosotros nos las ingeniamos para homologarla con una cinta para el asiento. Giraríamos también el grifo de gasolina a cerrar, por costumbre es mejor cerrar siempre el grifo de gasolina. Y lo que comentaba, como sabréis, la magia no existe, así que en algún lado hay que recolocar todo el cableado, así que el mejor lugar para ubicarlo es pues tras el chasis, bajo el depósito, bajo el asiento. Si os fijáis también a esta altura tendríamos, seguro que lo reconocéis, la bocina. Y bueno, aquí a nivel terminación, cuidado, pues todo lo que queráis enrollaros. Tapa, con pintura para que quede todo más disimulado, más discreto. Enfundar los cables de esta manera. Así que bueno, tarea de restauración y detalle, la que uno quiera. Así que bueno, esto sería el vídeo de la moto al completo. La verdad que la gente la confunde con una 3,5, pero no, tienes una moto de 600 y la verdad que da gusto conducirla. Tiene mucha fuerza, mucho par, poca velocidad punta, pero bueno, para conducción por ciudad, desde luego que es divertidísimo. Y por la parte trasera, tengo que confesar que no cumpliría con la inclinación permitida para ITV, sino que habría que soltarlo y reubicarlo, avanzarlo un poquito para que cumpliera con la verticalidad exigida. Por lo demás, homologada en papeles, habría que colocar dos retrovisores, le faltaría uno, la cinta del asiento y los reposapiés extraíbles. Pero bueno, la moto está homologada, moto más customización, más homologación. En principio la tenemos ya reservada para un chico que vendrá a verla y seguramente se la lleve. Los puños también están cambiados, solemos colocarlos de la marca Bidwell. Ahí tenemos toda la fila de faros, guardabarros, el cambio eléctrico. Y bueno, ya sabéis, como siempre digo, para cualquier consulta, aclaración
inquietud, pues no dudéis en comentarnos aquí en el vídeo o directamente enviarnos un mail. Nuestro mail es caferracerspirit@gmail.com o podéis escribirnos también al mail info@caferracerspirit.com, el que mejor os venga. Esto sería todo, así que un saludo y hasta la próxima.